Lo primero que voy a decir es para los señores que revisan los vídeos de YouTube. Les digo que yo no afirmo nada. Puedes creerte o no creerte la información que voy a dar. Puedes tomarte lo que voy a decir como ciencia ficción. O puedes pensar que es cierto y hay terapias que verdaderamente ayudan a las personas. Tú decides cómo tomarte la información que voy a contar. Yo les digo a los señores de YouTube que recomiendo que la gente se tome mis vídeos como ciencia ficción. Y dicho esto, comienzo con lo que quiero deciros sobre ciencia ficción. Una contractura muscular es una contracción del músculo o de alguna de sus fibras de forma continuada y de forma involuntaria, provocando que el músculo esté en constante tensión. Cuando el músculo se contrae, no se relaja y sigue contraído, manteniendo la zona dura e hinchada, la mantiene dura e hinchada. Incluso se puede notar o se puede palpar algún abultamiento al tacto, esos abultamientos que solemos tener ahí en la espalda, los conocemos como nudos dolorosos, o se notan también como si fueran cuerdas de guitarra, que son fibras más duras y la zona siempre duele al presionar. Si la contractura se fibrotiza, va a ser muy difícil de quitar y se tensará más de nuevo. Cuando la contractura se tensa más, es cuando hagas un uso repetitivo de esa musculatura o cuando el conflicto emocional que la causó se reactive de nuevo. Las causas de la contractura muscular pueden ser varias. Lo primero es que una contractura puede ser causada por frío. Ante el frío ambiental, cuando requieres mover músculos y no se realiza calentamiento adecuado, puede generar contractura, o si te metes en agua fría o pasa frío de alguna manera. También se pueden crear por sobreesfuerzo. Si exigimos una intensidad repentina del músculo o durante un tiempo prolongado sin descanso, pues se puede producir la lesión, la contractura. También en casos de posturas inadecuadas durante un tiempo prolongado, las personas sedentarias son más propensas a sufrir una contractura debido a que el músculo no está preparado, al igual que también le suele pasar. Suelen salir contracturas a los deportistas que no se preparan adecuadamente. Otra causa de contracturas es el estrés emocional y la ansiedad, debido a la tensión acumulada por vivir conflictos de tipo emocional. Siempre nos tensamos en situación de estrés. Y si estamos estresados con frecuencia o sufrimos alguna noticia o acontecimientos que nos sobrepasan por ser fuertes o de carácter negativo, entonces nos mantenemos en tensión de forma inconsciente, no te das cuenta, pero estás tenso. Y esto está así intenso hasta solucionar el conflicto, que es el momento en el que puede disminuir la tensión acumulada. Esa tensión, esa contractura, la creamos con los pensamientos y con el diálogo mental de preocupación. Ciertas emociones de estrés o ansiedad liberan una serie de elementos químicos que llevan al músculo a un estado de contracción mantenida. Los altos niveles de ansiedad provocan un exceso de tensión en el músculo. Otra causa es la deshidratación. La falta de agua o de otros componentes como el magnesio o el potasio aumentan la posibilidad de sufrir una contractura, ya que son el magnesio y el potasio son elementos importantes para el correcto funcionamiento de los músculos. El magnesio juega un papel en la salud de los nervios y de los músculos, porque el magnesio ayuda a transportar calcio a través de las membranas celulares para apoyar la función nerviosa y muscular. Las causas de la deficiencia de magnesio incluyen, pues, la comida que tenemos hoy, dieta inadecuada y cosas que no vienen bien,
beber demasiado alcohol, que también te deshidrata, o la diarrea. Si la persona no trata la deficiencia de magnesio, puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Se crean contracturas también por falta de flexibilidad. Las personas que son más rígidas de carácter, esas personas que no ceden ante nada con facilidad, tienen más rígidos sus músculos y son personas más propensas a sufrir lesiones como las contracturas. En cambio, la persona que tiene flexibilidad mental, pues genera músculos hidratados, músculos elásticos y flexibles, que resisten mucho mejor las tensiones que se viven. Se crean contracturas también por estiramiento brusco de un grupo muscular. El músculo como defensa para evitar una rotura de sus fibras, se contrae. Esto se ve mucho, por ejemplo, en accidentes donde se sufre un latigazo cervical. Y para evitar que la cabeza sufra una lesión, pues se contraen los músculos del cuello, se contraen los músculos de los hombros y también los de la parte alta de la espalda. También afecta esta contracción a otras partes del cuerpo y a otras articulaciones. Se crean contracturas en caso de una lesión grave. La musculatura que rodea a una lesión que hayas tenido que sea grave tiende a contraerse como protección y esto hace aunque esté curada la lesión principal, la lesión grande que te hayas hecho, pero los músculos de alrededor siguen quedando contracturados. Otra causa de las contracturas es por beber demasiado café, por beber té o bebidas energéticas que contienen cafeína. Todo esto puede provocar tensión muscular, contracturas o calambres musculares. La cafeína es un estimulante. Cuando una persona tiene demasiada cafeína en su cuerpo, esta puede estimular los calambres musculares en cualquier parte del cuerpo. También se crean contracturas por deficiencia de vitamina D. Los nervios necesitan vitamina D para llevar lo que son los mensajes desde y hacia el cerebro hasta los músculos del cuerpo. Se crean contracturas por tener alguna afección neuromuscular. Ay, madre mía, hoy día con más frecuencia hay personas con problemas del sistema nervioso en los que se vuelven hiperactivos lo que son los axones de los nervios periféricos. Esto significa que sus nervios actúan y activan continuamente las fibras musculares, provocando tensión y rigidez muscular, provocando contracturas, problemas para relajar los músculos e incluso calambres. Otras causas de la tensión muscular y de espasmos y contracturas pueden ser el síndrome de Isaac, el lupus, la esclerosis múltiple y la ELA. Y todo esto va relacionado al punto 10, al anterior, que os acabo de decir. Las afecciones neuromusculares y las enfermedades como la ELA o la esclerosis múltiple son degeneraciones del sistema nervioso que repercuten en los músculos y afectan en mayor grado a personas que hacen uso de... Bueno, vamos a ver cómo se forman las contracturas musculares. Cuando realizamos un esfuerzo físico, una serie de desechos metabólicos se van acumulando dentro de la fibra muscular, lo que hace que la sangre no llegue de manera adecuada. Al no haber una irrigación suficiente, los desechos tóxicos de las fibras musculares no son capaces de eliminarse y, por lo tanto, cada vez es mayor el cúmulo de toxinas. Esta acumulación irrita las terminaciones nerviosas, provocándonos lo que es el dolor localizado e irradiado, y como consecuencia aumentará el tono muscular. Este tono aumentado, de modo constante, que no se relaja, es lo que llamamos contractura. El tono muscular aumentado hará que nuestro músculo esté más duro, más tenso y por lo tanto la capacidad de movimiento de este músculo será menor.
Vamos a ver ahora cómo se previenen las contracturas. Lo primero es no hacer demasiados movimientos repetitivos y evitar coger pesos excesivos en el trabajo o en el deporte, porque hay gente que se pasa con el deporte. Dos, sería pues recomendar parar cada 1 o 2 horas, parar un ratito para hacer estiramientos durante al menos 5 minutos, estiramientos de las zonas afectadas por esa repetición que haces en el trabajo o por la carga de pesos que haces en el trabajo o en el deporte. Hacer estiramientos a mí es algo que me encanta y que le he visto siempre mucho beneficio. Y si haces esos estiramientos antes, durante y después de las actividades laborales o de las actividades deportivas, para mejorar la flexibilidad muscular es bueno y facilitar la recuperación del músculo después de la actividad. Como la tercera cosa sería mantener buenas posturas al sentarse, buenas posturas al caminar o en la cama. La gente va muy chepada, la gente no se fija en su postura, va con las emociones cargadas y se chepan, se cogen malas posturas solo porque a nivel emocional están mal. Hay gente que camina mal, que se acuesta mal en la cama. Disponer de buen material de trabajo, como silla cómoda, colchón que resulte cómodo, etcétera, todo eso está muy bien. También los hábitos musculares saludables, como el masaje, darte o bien que te den masajes, que sería ideal, o el automasaje con las manos, tú mismo te da automasaje. Eso es, además, le da información a tu cuerpo, le estás prestando atención a tu cuerpo, le estás diciendo que lo quieres. Es maravilloso darse un automasaje, tanto con las manos como con pelota o con rodillo. Son hábitos muy buenos que nos vendrían muy bien para prevenir contracturas y aliviar las que ya se tienen. Otro modo de relajar la musculatura y eliminar contracturas es con un audio de frecuencias específicas para reparar contracturas. Nosotros tenemos en nuestra página web un audio que hemos creado para combatir contracturas en la espalda y contracturas que se formen en cualquier parte del cuerpo. Este audio lo que hace es reducir la tensión del músculo, eliminar rigidez muscular, relajar los músculos que están rígidos, eliminar también dolor muscular, regenerar las lesiones musculares, hace una regeneración completa y también tonifica los músculos para mantenerte el cuerpo de aspecto joven y por supuesto que actúa como relajante muscular. Te dejo el link de este audio para contracturas musculares, te lo dejo debajo en la descripción del vídeo por si quieres usarlo para tus músculos. Y dicho esto, quiero aclarar y decirle a YouTube que yo no afirmo nada. Puedes creerte o no creerte la información que he contado. Yo solo lo he expuesto para distraer a las personas. ¿O no? Tú decides cómo tomarte la información que ves y recomiendo que lo toméis como ciencia ficción. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.